Saludos, les habla el pastor Héctor Barrero. ¿Tiene el Señor Dios planes de reconstruir el Templo de Jerusalén en estos tiempos del fin? Algunos hermanos tienen su mirada puesta en Jerusalén esperando ese acontecimiento como parte del cumplimiento de las profecías. Es importante entender la claridad con que el Señor Jesucristo enseñó sobre el Templo. Los acontecimientos durante la última semana antes de la crucifixión muestran que el Señor Jesús consideró que había llegado el fin de todo el sistema de sacrificios, ritos y demás prácticas que tenían que ver con el templo. El templo sería destruido y enseñó que Él era el verdadero templo enseñó que la ley de Moisés halló pleno y total cumplimiento en él, como el Mesías prometido. Y con la venida de Cristo, el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento había llegado a su fin. Toda la ley de Moisés había llegado a su fin. Había llegado el cumplimiento de todas las cosas. Había llegado la realidad. El Mesías, el único rey y sacerdote verdadero, el Señor Jesucristo. El libro de Hebreos lo explica ampliamente. Israel debía haber entendido que la ley era una sombra de la realidad que es Cristo. Y cuando Él vino, comenzó un nuevo templo cuyo fundamento es Cristo mismo. Efesios 2.20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El templo que el Señor Jesucristo está levantando ahora es uno espiritual, es la iglesia. Es un nuevo pueblo. Somos piedras vivas edificados sobre la piedra principal que es Cristo. Primera de Pedro 5 dice: "Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios." por medio de Jesucristo. Estas escrituras muestran que el Señor Dios está construyendo un templo espiritual y que la ley de Moisés ya quedó atrás con el templo y todos sus ritos. Si el templo se edifica ahora, será la obra de hombres con planes de hombres. Les habló el pastor Héctor Barrero. Visítenos en Facebook, Comunión de Gracia Internacional Bogotá.